Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción, que les trae las principales informaciones de lo que ha ocurrido acá en la comuna penquista durante esta última semana bastante lluviosa por lo demás. Y partimos contándoles sobre la celebración del Huetripaantu, que incluyó el izamiento de la bandera mapuche, una rogativa, y también la plantación del canelo en la Plaza de la Independencia. Entre el 21 y el 24 de junio, los pueblos originarios celebran el Huetripaantu o Año Nuevo, fecha en donde se da el punto máximo de distancia que puede alcanzar el sol de la tierra. Por lo tanto, desde ese punto se inicia el retorno, que representa un nuevo comienzo. Es por esto que la Municipalidad de Concepción, a través de su Oficina de Asuntos Indígenas, realizó su tradicional izamiento de la bandera mapuche, rogativa y plantación de un canelo, árbol sagrado para los pueblos originarios. Es una fecha importante para nuestro país. Ya hace un par de años se está celebrando como un día feriado con el objeto también de colocar en valor y reconocer a nuestro pueblo originario, una fecha tan importante para ello. Nuestro municipio ha trabajado permanentemente en orden a poder fortalecer lo que es la cultura de los pueblos originarios, ya con la instalación de la Oficina de Asuntos Indígenas, con un diálogo permanente con las asociaciones de los pueblos mapuches, y claramente estamos al debe como Estado, como gobierno, de poder generar políticas que permitan generar mayor unidad también en los puntos que hay diferencias, donde tenemos que seguir trabajando, y nuestro municipio se está colocando a disposición con toda la voluntad para trabajar en ese ámbito. La celebración permitió también realizar una rogativa y plantación del canelo, ligado al significado mágico simbólico que representa para el pueblo mapuche. Es importante porque renovamos la energía, comienzan las lluvias, para que la gente también renueve la energía positivas. Es una constelación entre el ser humano y el cosmos, el planeta, la tierra, los animales, los árboles. Es de vital importancia para nosotros para mantenerlo en equilibrio sobre la tierra. Esa es nuestra cosmovisión. Siempre la naturaleza juega el primer rol en nuestra cultura. El municipio trabaja en diversas líneas con los pueblos originarios, principalmente su Oficina de Asuntos Indígenas, para mantener vivas las tradiciones y cosmovisión del pueblo mapuche. Y las autoridades locales dieron a conocer los principales desvíos de tránsito por los trabajos que se están desarrollando en el par vial Collao Novoa. Es muy importante que vean la siguiente nota para ver cómo serán las conexiones hacia el centro de Concepción y también hacia el sector Collao. Este miércoles 21 de junio cambió la forma de desplazarse por el sector Los Carrera, Collao, Juan Bosco. Esto tras los desvíos de tránsito que permitirán seguir avanzando con las obras de mejoramiento del proyecto parvial Collao Novoa, que en esta etapa construirá un paso a desnivel en dirección a Penco. Autoridades locales encabezadas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, junto a vecinas y vecinos del sector, realizaron visita inspectiva previa para constatar que todo estuviera listo para implementar dichos cambios. Fundamentalmente va a haber una zona de trabajo fuerte que va a estar entre el Hospital Clínico del Sur y la calle Padre Corda, en ese tramo. Por lo tanto, le pedimos a las personas que transitan por este sector que se atengan a la señalética y tengan mucha precaución, sobre todo cuando vienen entrando a Concepción desde Penco, desde Tomé o desde fuera de la región, desde fuera de la provincia incluso, cuando vienen entrando, para que tengan esos cuidados porque van a haber desvíos que van a estar señalados. En el detalle, los cambios son los siguientes. Thank you.
sabíamos que una obra de esta magnitud, de esta envergadura, iba a requerir de ciertos sacrificios por ciertas, ¿verdad?, personas que manejan sus vehículos, que andan en transporte público, que andan en bicicleta o que lo hacen de manera peatonal. Y es lo que estamos explicando el día de hoy con esta nueva modificación al sentido del tránsito, que va a durar aproximadamente 6 meses. Es una obra que dura en general del orden de los 2 años para poder ya estar finalizada, y constantemente se va a estar evaluando cómo van funcionando estos cortes de tránsito. Después de este corte de tránsito o esta modificación del tránsito, van a haber otras modificaciones. Hay algunos principales que tienen que ver con la llegada de aquellos buses que vienen desde el Penco Tomé, quienes van a continuar, previo desvío, su tránsito por Avenida Los Carreras. Y el transporte urbano de Gran Concepción, que viene desde la Rotonda Bonilla, va a tomar Diego de Oro para luego acceder a Lorenzo Arenas y seguir por calle Heras hacia Concepción. Lo mismo aquellos vehículos de transporte de locomoción colectiva que vienen desde Los Carreras van a tener que hacer un movimiento por Corda y luego continuar hacia la Rotonda Bonilla o en su defecto hacia el sector Collao. Los desvíos implementados tendrán una duración estimada de 6 meses, por lo que las autoridades locales han reforzado el llamado a tener paciencia y mucha precaución. Pese a los inconvenientes que puede generar esta obra, especialmente para las y los vecinos del sector, la comunidad tiene confianza en el cambio positivo que traerá el paso a desnivel. Y por lo tanto ha sido socializado con los vecinos y por lo tanto estamos informados hace ya más de 2 años sobre esta, en distintas etapas y en distintos momentos, obviamente, pero estamos ya formalizados ya e informados más que nada. Así que nuestros vecinos ya está la información necesaria. Cabe recordar que esta etapa del megaproyecto tiene un costo superior a los 14 mil millones de pesos y se espera que esté finalizada en diciembre del año 2024. Y una nueva fiscalización a vehículos se realizó en la comuna de Penquista, específicamente fuera del Mall del Centro, un punto de alta afluencia vehicular y donde se fiscalizaron principalmente motocicletas. Los resultados de este balance y de estas fiscalizaciones se las podemos ver en la siguiente nota. El Seremi de Transportes, el alcalde subrogante y la directora de Seguridad Pública encabezaron una nueva jornada de fiscalización de motos con equipos de ambas unidades en el sector céntrico de la comuna penquista. Se registraron 28 controles y 15 infracciones a personas que se encontraban circulando sin portar la documentación correspondiente. Es sumamente importante. El centro de Concepción se encuentra con bastante flujo vehicular. Sabemos que también muchos vehículos se encuentran en una situación irregular. Nosotros hemos dispuesto de equipos municipales para que estén fiscalizando distintos puntos de la comuna. Sabemos que Concepción concentra un gran número de afluencias de vehículos de distintas comunas. Por lo tanto, toda colaboración que hagan otros servicios públicos, incluyendo también a Carabineros, es de suma importancia por el mejor control. Queremos generar seguridad peatonal, seguridad en el tráfico vehicular, y ese trabajo de todo. Por lo tanto, también llamamos a la comunidad que puede informarse respecto a los procesos de regularización de las mismas licencias de conducir. Nosotros estamos con un momento complejo en lo que es la obtención de licencia de conducir, pero también estamos trabajando en conjunto con los equipos municipales. Hay una modificación legal en materia de renovación de la licencia de conducir que salió del Congreso, que permite que las personas también puedan normalizar la situación post pandemia. Esto está contextualizado dentro del plan Calles Protegidas, porque proteger es cuidar. Hoy día estamos realizando esta fiscalización en el centro de la ciudad de Concepción para verificar la documentación, y no solamente de las motocicletas, sino que también de los conductores, de quienes transitan por estas vías. Es importante señalar que los vehículos, ya sean de 2, de 3 o de 4 ruedas, deben tener su documentación al día. Y para eso existen procedimientos que pueden ser apelados por los conductores. Hoy día existe la necesidad de homologar todo tipo de vehículos, especialmente las motos, que existen muchas que no están con su documentación al día, y esa posibilidad se ha abierto hasta febrero del año 2024. Así es que el llamado es a mantener la documentación al día, a renovar licencias de conducir y a poder hacer una convivencia sana en las vías de nuestras ciudades. Este trabajo continuará desarrollándose de forma permanente durante las próximas semanas en distintos puntos de la ciudad,
con el propósito de resguardar la seguridad de la ciudadanía y mantener el ordenamiento. Y la comunidad, vecinas y vecinos, junto a las autoridades locales, inauguraron el nuevo skatepark de Concepción. Este nuevo skatepark está ubicado en el sector de Lorenzo Arenas. Y lo entretenido de este proyecto es que fue realizado de forma comunitaria con las diversas organizaciones que hacen este deporte, con la finalidad de contar con las mejores condiciones para el desarrollo de este interesante deporte. Con mucha alegría, entusiasmo y varias piruetas, las y los amantes del skate de Concepción inauguraron un nuevo espacio público para practicar su disciplina. Se trata del Skate Plaza Lorenzo Arenas, que este fin de semana fue inaugurado en la ciudad. El proyecto, que nació como propuesta ciudadana de la agrupación de skaters del sector, se trabajó de manera colaborativa para lograr un diseño adecuado conforme a las necesidades de quienes practican este deporte. Luego fue postulado por el municipio para lograr su financiamiento. Son aproximadamente 1.000 metros cuadrados que estamos recuperando aquí en el sector de Lorenzo Arena, específicamente en Laguna Redonda, al lado del velódromo que tiene este sector, que también fue reparado por la municipalidad. Ahora, en todo este lugar que antes era un barrial en el invierno, ahora tenemos un skatepark, que fue una idea, una iniciativa de una agrupación de jóvenes amantes de este deporte, que son de aquí del sector y que nos llevaron esta idea al municipio, que nosotros la acogimos, que la apoyamos absolutamente y que llevamos la iniciativa al Serviu para ser financiada. De esta manera y con una inversión superior a los 270 millones de pesos financiados por el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios del Mimbu, se logró materializar esta iniciativa. Bueno, muy importante, porque hacía mucha falta espacios como este, sobre todo uno bien hecho como el que tenemos acá, que gracias al diseño de la empresa Spot y Vogue Skate Ramps que nos regaló este diseño, y la municipalidad también aceptó poder construir esto para poder postular los fondos del Servio y que se haga realidad. Bueno, creo que es súper importante, igual, como que se den estos espacios como seguros, en donde la gente pueda patinar tranquila, sin miedo a que les pase algo. Por lo que tengo entendido, el sector igual es como súper bacán. Es bonito, además, es como amigable, está al lado del patinódromo también, que hace que sea como que se forme una conexión quizá como con otro tipo de deporte. Esta es una obra muy valorada por la comunidad del sector, pues permitió recuperar un espacio público abandonado, sin luz y que muchas veces se convertía en microbasural. Los más pequeños también han disfrutado de las nuevas instalaciones. Es bonito acá para andar, yo he andado, es bacán, tarda a practicar, pero al final es bacán. Está bien porque los niños pueden disfrutar y pueden jugar y pueden venir con patines de patinaje, con patines lineales y con patinetas. Los invito a disfrutar del skatepark. La obra intervino una superficie de 1.000 metros cuadrados aproximados. Consideró la construcción de un circuito completo de skate en hormigón armado con diferentes obstáculos. También incluyó un área de descanso con mobiliario urbano, iluminación LED y accesibilidad universal, entre otras cosas. El llamado, como siempre, es a disfrutar y cuidar de esta nueva infraestructura pública al servicio de la comunidad. Y el Comité de Vecinos Paiscaví Brasil, junto a las autoridades locales, presentaron un nuevo dispositivo de seguridad. Se trata de cámaras de televigilancia que vendrán a colaborar con todo el proceso de seguridad que está implementando la Municipalidad de Concepción en la comuna penquista. El alcalde Álvaro Ortiz Vera y la directora de Seguridad Pública, Daisy Cárdenas Gallegos, participaron de la inauguración del sistema de cámaras del Comité Paiscaví Brasil. La iniciativa permitió la instalación de 9 cámaras de televigilancia y una central de monitoreo que contribuirá a la seguridad de las familias de ese sector. Este comité postuló un proyecto al gobierno regional para poder financiar 9 cámaras de seguridad en el lugar donde ellos viven. Estamos al lado de la principal o una de las principales arterias de Concepción, que es Avenida Paiscaví, y donde un trabajo donde la Dirección de Seguridad Pública del municipio ayudó a asesorar, ¿verdad?,
la postulación y que finalmente logró el apoyo en el gobierno regional. Son un poco más de 3 millones de pesos los que han recibido estos vecinos y vecinas, así que muy felices. Hemos contado con presencia de los consejeros y consejeras regionales, representantes del gobernador regional, carabineros, ¿verdad? El municipio, obviamente, siempre participando, y sobre todo muchos vecinos y vecinas totalmente empoderados y comprometidos para poder tener barrios mucho más seguros, y eso obviamente hay que apoyarlo. Tiene dos puntos muy importantes. En primer lugar, tienes el elemento disuasivo para el delincuente, que va a ver que es un sector que está debidamente organizado y que tiene el servicio de cámara de televigilancia, y también por el sentido del lado de la investigación de algún ilícito que se haya cometido en el sector. Nosotros es poder entregar una focalización al servicio en el sector, poder ver dónde están cometiéndose los ilícitos y tener algún respaldo visual en que, si esto llegara a ocurrir. Nosotros desde un principio empezamos por la seguridad de todos nuestros pobladores, ¿cierto? Empezamos con los famosos pitos, ¿ya? Posteriormente ya nos tiramos un poquito más grande y conseguimos esta de pánico, botones de pánico. Y finalmente hemos concluido, gracias al proyecto que nos beneficiamos, ¿cierto? Nosotros postulamos el año 2022, en marzo del 2022, y esto ya se hizo realidad a fines de diciembre. Ya, ahí ya nos dijeron de que nosotros habíamos sido favorecidos con este beneficio. Fue un bastante aporte para nosotros, porque nos permite, ¿cierto?, tener un control, digamos, de la seguridad de nuestra población y nuestros alrededores también. El jefe comunal aprovechó la instancia para hacer entrega formal a los vecinos de un protocolo de uso de imágenes para potenciar el correcto funcionamiento del sistema. El proyecto fue posible con el financiamiento del gobierno regional a través de su Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la asesoría técnica del municipio en su elaboración y postulación. Concepción Musical es la campaña impulsada por el municipio penquista para postular a Concepción como ciudad creativa de la UNESCO. Esta instancia se da ya que Concepción se caracteriza por su alto patrimonio musical, su dinamismo también en el desarrollo de las artes, pero también llegar a consolidarse como un referente a nivel nacional como creadores de la música. La ciudad de Concepción, destacada como una de las urbes culturales más activas de Chile, anunció durante el mes de marzo su interés de convertirse en una ciudad creativa de la UNESCO en la categoría de música. Para ello, lanzó una campaña denominada Concepción Musical. La candidatura se basa en su rico patrimonio musical, su dinamismo artístico y su compromiso con la promoción de la creatividad en todas sus formas, un paso importantísimo para consolidarse como un referente internacional en la música. En este contexto y acompañados por talentosos artistas, creativas y creativos de la ciudad, este martes 20 de junio el municipio realizó un hito ciudadano en el Teatro Bio Bio para enviar el expediente oficial para postular a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Vamos a insertar a Concepción, si nos va bien en esta postulación, dentro del circuito mundial en el ámbito cultural, en el ámbito de la música específicamente, con ciudades de diferentes países que tienen una historia, que tienen una tradición, pero por sobre todo también una apuesta a futuro, como lo tenemos acá en Concepción, para que la música sea un sentido de orgullo de todas y todos quienes vivimos acá en esta tierra. Porque el solo hecho de postular ya reconoce el trabajo que se realiza de parte de los artistas también en este territorio. ¿Y qué va a significar esto? Que visibilicemos la comuna y nuestra región y por supuesto nuestro país como ciudad importante creativa a nivel nacional. Concepción ha destacado en el rubro, pues la música ha desempeñado un papel fundamental en su historia y desarrollo, con una amplia escena musical que ha sido cuna de destacados artistas de diversos géneros musicales, como Alejandra Urrutia, Claudia Acuña, Los Tres, Los Bunkers, Emociones Clandestinas, Santos Dumont, Niño Cohete, entre otros muchos artistas. Además de destacados festivales de música, tal como Rock en Conce, el reconocido REC, que ya se ha posesionado como el festival gratuito más grande del sur de Chile. A mí me da personalmente mucha esperanza
como el desarrollo de Concepción hacia lo creativo, que se abran espacios como el C4, que haya más espacios, teatros, centros culturales. Creo que es muy propicio para todos los seres que nos dedicamos a la creación. Yo creo que es una situación país esta que estamos viviendo, porque yo salí de Concepción hace muchos años y siempre que digo que soy de Concepción hay un recibimiento en el público increíble, que dicen, oh, Concepción, esa ciudad tan musical. Eso está pasando hace mucho tiempo porque tenemos una historia que nos respalda, por lo tanto que hoy día el municipio y todas estas entidades se estén haciendo cargo de esto, me parece que es un espaldarazo grande para nosotros, los músicos, los que estamos fuera de la ciudad y los que viven acá. Los resultados de la postulación de Concepción a esta red de ciudades creativas serán conocidos el 30 de octubre de este año mediante una notificación directa, sumado a la publicación de la nueva lista de ciudades aceptadas en la web oficial de este organismo de Naciones Unidas. Y de esta forma ya nos despedimos, esperamos que se hayan informado de todo lo que ocurrió durante esta semana acá en la comuna penquista. Como siempre, las y los dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y que se informen de todo lo que ocurre en la comuna en el sitio web www.concepcion.cl. Agradecemos como siempre las imágenes de Boris Godoy Valdebenito, la edición de Patricio Rifo Amás, en la lengua de señas de Gabriela Varas Amtauer. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.